Muy bien, buenas tardes queridos estudiantes. Hoy vamos con una sesión nueva para el curso de octavo. Entonces lo que nosotros hemos hecho a través de estas sesiones ha sido trabajar dos tiempos del pasado, uno que se llama el presente simple y otro que se llama el pasado simple. Voy a buscarles una tablita para que sea más claro y también la copien en sus cuadernos. Vamos a buscar Simple Past and Uh, past continuous. Muy bien. Imágenes. Entonces vamos a mirar esta tabla. Listo. Eso es lo que hemos visto, ¿de acuerdo? El simple past tiene que ver con todas las acciones, eh, hábitos y hechos completados en el pasado. Entonces veamos, esta veamos los ejemplos. Ay, perdónenme. Me he salido. Muy bien. Entonces veamos los ejemplos. Dice. I went to the cinema yesterday. Fui al cinema ayer. I always visited my grandparents in my summer holidays when I was little. Yo siempre visitaba a mis abuelos en eh, días festivos de verano cuando era pequeño, cuando era un niño. I lived near Liverpool for a couple of years. Viví cerca a Liverpool por un par de años. ¿Qué pasa con el pasado continuo? Combina dos tiempos. Combina acciones que estaban ocurriendo en un tiempo específico y que fueron interrumpidas o acciones paralelas. Entonces, ¿cómo así acciones paralelas? Miremos el primer ejemplo. Acá en esta oración están ocurriendo dos situaciones. I was watching TV when the phone rang. Yo estaba viendo televisión. Eso es el pasado continuo. Cuando el teléfono sonó. Este rang es el pasado de ring. ¿De acuerdo? Aquí en esta oración hay una mezcla de ambos tiempos, tanto del pasado continuo como del pasado simple. Veamos una siguiente oración. Last night at 7 p.m., I was having dinner. Anoche a las 7 p.m., estaba cenando. Y miren, por ejemplo, acá una combinación de. de, de presente, pasado continuo y pasado continuo en la misma oración. Dice: While she was doing her homework, mientras ella estaba haciendo su tarea, her brother was playing football. Su hermano estaba jugando fútbol. Entonces, ¿qué tiene pasado continuo? Estas palabritas claves: when, cuando y while. ¿De acuerdo? Mientras que el pasado simple tiene la versión irregular del verbo. Recuerden que el pasado de go es went. Permítanme. O tiene el verbo regular, visited. O it. Si se dan cuenta, lo regular siempre se caracteriza por una ed y ed al final de los verbos, excepto con go, went. Ir, que es un verbo irregular, como vimos en clases pasadas, ¿de acuerdo? Esto es lo que hemos visto, mis queridos. Hemos visto dos tiempos del pasado, el simple y el continuo. Profe, ¿cómo así continuo? Es algo que tú estabas haciendo. Ese haciendo, comiendo, bailando, ndo, o, se va a pasar en el inglés como el ing. Yo, I, estaba, was, watching, viendo. ¿Ven? Por ejemplo, acá, brother was playing, su hermano estaba jugando. Entonces, ¿qué pasa con los verbos? Les agregamos este ing. Y en su versión pasada, pues su ed, si es regular, o el cambio verbal según corresponde a la tablita que hicimos la clase pasada, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahora sí vayamos a ver nuestro ejercicio. Acá vamos a combinar los dos tiempos verbales. Tenemos que decidir cuál seleccionar, ¿de acuerdo? Entonces la instrucción dice: Read the reviews and choose the correct options. Lee las eh, los abstracts, como las eh, reviews, sería la traducción sería como sí, como los resúmenes, los textos y elige la opción correcta. Entonces son el título del 1 al 10, ¿no? Entonces son 10 opciones. Si se dan cuenta, son distribuidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a lo largo del texto, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces veamos el título. Dice Magic Places in Colombia, Lugares Mágicos en Colombia. El primer lugar, The Salt Cathedral, la Catedral de Sal. Y Ana de Nueva Zelanda escribe esta este review acerca de su viaje. Dice un informe, un reporte acerca de su viaje. When I was in Colombia, cuando yo estuve en Colombia, I went to the Salt Cathedral in Zipaquira. Yo fui a la Catedral de Sal en Zipaquira, which is underground, que queda bajo tierra. It is literally a church. That is under the ground. Es literalmente una iglesia que está debajo de la tierra. While I, mientras yo, ahí no sabemos si va a ser la versión del simple past, pasado simple took, o pasado continuo, was taking photos. Tenemos que decidir cuál de las dos opciones va a ser, si took o was taking. Some people, alguna gente, Was praying or were praying? It's an amazing place to visit. Entonces tengan cuidado acá mis queridos porque acá tenemos dos ejemplos perfectos de pasado continuo están ambos bien, pero ¿cuál es la diferencia? Lo que les enseñé was para una sola persona, were para varias personas, ¿de acuerdo? Entonces tengan cuidado ahí. Si era varias gente si eran varias personas que estaban rezando, ¿qué opción sería ahí? ¿De acuerdo? Eh, it's an amazing place to visit. Es un lugar increíble para visitar. Vayamos con la segunda lectura. Las Lajas Sanctuary, Matthew, France. Uh, las Lajas que quedan pasto es una iglesia, Santuario de las Lajas, y lo hace Matthew, eh, es un chico de Francia, ¿de acuerdo? A year ago, hace un año, I, yo. Visité o estaba visitando, no sabemos cuál es la opción. Visited o was visiting, eso es parte de su trabajo, cuál será la opción. Las Lajas Sanctuary in Ipiales, which is an amazing old church in the middle of a canyon. Hace un año visité o estaba visitando Las Lajas, un santuario que queda en Ipiales, el cual es una iglesia antigua en la mitad de un cañón en medio de un cañón That Sunday morning ese esa mañana de ese domingo when I cuando yo llegué o estaba llegando at the cathedral a la catedral a large group of people un gran grupo de personas caminó o estaban caminando in a procession They cantaron o estaban cantando Religious songs because they celebraron o estaban celebrando Easter Sunday. Ellos iban en una procesión y cantaban música religiosa porque estaban festejando el domingo de Pascua. In my opinion, it was the most interesting experience of my trip. En mi opinión, fue la experiencia más interesante de mi viaje. Último texto. San Agustín. Liz de South Africa. Last year, el año pasado, fui al parque arqueológico en San Agustín, to the archaeological archaeological park in San Agustín, in the department of Huila, en el departamento de Huila. It was a trip that I will never forget. Es un viaje que nunca olvidaré. You can see more than six hundred statues there dating back to the first century. pueden ver más de 600 estatuas que son del siglo I. While I was listening to the guide explaining the history of the indigenous cultures of the area, mientras estaba escuchando al guía explicando las historias de los indígenas de las culturas nativas del área, I suddenly, de repente, me di cuenta o me estaba dando cuenta, realized or was realizing, how amazing, qué tan increíbles Those ancient cultures were. Fueron esas culturas. I learned or I was learning a lot that day. Aprendí o estaba aprendiendo mucho ese día. ¿De acuerdo? Chicos, al lado del textico que copian en el cuaderno, quiero que por favor eh, hagan una imagen muy pequeña de los sitios turísticos que están hablando acá. Quiero que se tomen el tiempo de buscarlos y hagan un pequeño dibujo, no gigantesco, pero que yo sepa que al menos. Tienen conocimiento de cómo es el lugar y dónde queda, de acuerdo. Muy bien. Ahora vamos a mirar. Eh, veamos el segundo ejercicio. Um, tenemos que escribir si las oraciones son verdaderas o falsas, de acuerdo. Entonces vamos con la primera oración. Ana was praying in the South Cathedral. Ana estaba rezando en la catedral de Sal. While Ana was taking photos, mientras Ana tomaba fotos, people were singing. La gente estaba cantando. Number three. Matthew visited Las Lajas on Christmas Day. Matthew visitó. Matthew visitó Las Lajas en Navidad. Number four. For Matthew, visiting Las Lajas was an interesting experience. Para Matthew, visitar Las Lajas fue una experiencia muy interesante. Number five, Liz will always remember her trip to San Agustín. Liz siempre recordará su viaje a San Agustín. Number six, Liz didn't understand how great the ancient cultures were. Liz no entendía antes qué tan magníficas fueron las culturas antiguas. Muy bien, no es más, queridos. Entonces ya saben, una mezcla de pasado simple, de pasado continuo, elegir cuál es la mejor opción de acuerdo a lo que queremos transmitir en el texto y luego marcar verdadero o falso. Y no olvide por favor copiar la tablita de ambos tiempos en sus cuadernos. Que estén muy bien.